Hola, yo soy Pau y esto es El Kiwi Informativo. Kiwinautas quizás alguna vez hayan oído hablar de los eSports, que son algo así como competencias en videojuegos. Pues resulta que es una industria que está creciendo mucho últimamente. Ya hay más gente viendo Twitch que CNN y empresas como Riot, Valve, Activision Blizzard y EA se encargan de organizar torneos muy grandes de esos juegos que atraen a millones de espectadores. Y además hay premios de millones de dólares. Pero lo curioso, según el blog de tecnología TechCrunch, es que hay diferencias importantes con la forma en que ganan dinero los que practican los eSports con los que practican deportes tradicionales. Y la más importante es que paga más ser entretenido que de hecho ser hábil. Los deportistas profesionales se ganan la vida con los premios en efectivo que reciben de sus victorias, mientras que los que juegan videojuegos de forma profesional tienen la opción de vivir de los torneos o vivir de realizar streaming de sus juegos y obtener ganancias con modelos como crowdfunding, suscripciones o donaciones. ¿Qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Creen que dure mucho esta tendencia de gente que juega videojuegos de forma profesional? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete y da pulgar arriba para apoyar el show. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Saludos a Víctor sin Twitter, que se va a poner muy feliz con esta noticia.